Buenos días, saludos a todos los suscriptores y amigos del blog. En este video les voy a hablar de, para que podamos entender la violencia y la rabia que con mucha frecuencia hay dentro de cada uno de nosotros. Y voy a hacerlo en tres niveles, un nivel primario, un nivel secundario y un tercer nivel. El, les diré algo sobre el nivel primario. El nivel primario tiene que ver con la violencia que se genera en nosotros a partir del deseo. El nivel secundario tiene que ver con la violencia que se genera en nosotros hasta, a través de nuestro yo, es decir, a través de la relación que establecemos con nuestro yo, con el mundo, con el mundo. Y el tercer nivel tiene que ver con la, es, las estructuras, es decir, la organización sociocultural de la sociedad en la que vivimos eh, y ahí y por supuesto está la economía está la enseñanza está la jurisprudencia está mm, todo aquello que tiene que ver con el engranaje de toda una sociedad bueno mire mm, el primer nivel les he dicho que tiene que ver con el deseo la frustración todos los seres humanos somos seres de deseo de deseo deseo eh, eh, el deseo tiene lo tenemos en varios. en varios aspectos. Por ejemplo, está el deseo de placer. La, 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 la obra de Freud se basa fundamentalmente en la relación que hay entre el deseo y la realidad. Es decir, todo aquello, la relación que se establece entre esos dos pilares, porque el deseo puede llevarse a la realidad o no llevarse. El la realidad es diferente al deseo y muchas veces el deseo hay que reprimirlo y esa represión de nuestro deseo va a nuestro inconsciente y Freud habla de el retorno del deseo porque el inconsciente se va llenando y colmando y entonces sale a veces como 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 diablillos por ahí no eh, esto es un poco bueno es mucho más complejo pero bueno la, la obra de Freud la, la, el conflicto la, la, la relación que se establece entre el deseo y la realidad. Y por tanto, todos ustedes, y yo también evidentemente, eh, podemos tener eh, una violencia porque nuestro deseo no se puede realizar tal cual y porque no sabemos cómo hacer eso. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando hay una frustración de nuestro deseo? ¿Qué hacer? Bueno, pues evidentemente... Eh, ya sabemos, ya sabemos que muchas veces, muchas veces, el deseo no se puede realizar tal cual, sino que en esto Foro y lleva la razón tenemos que ir con nuestro deseo a la realidad para intentar ver cómo satisfacerlo a través de la realidad y eso exige ir más allá del puro deseo, de cualquier deseo, porque mire, eh, hay deseos eh, yo diría que los deseos eh, más importantes serían la necesidad de intimidad. Cuando Fuj habla del inicio de la vida y habla del deseo de un niño, eh, se olvida un poco de algo que para mí es fundamental y que yo he desarrollado en la psicología que yo he creado, que he llamado psicología de ser. Y es la necesidad de la intimidad del primer instante de la vida. Un bebé tiene una necesidad apremiante para su salud mental de tener una buena intimidad. Lleva grabado en su esencia, en, en la realidad de su ser, la necesidad de la intimidad. Un bebé es feliz cuando puede compartir su alma con su mamá, cuando siente que aquello que él siente, aquello que él desea, aquello que está en la estructura, en la génesis de la estructura de su personalidad puede compartirlo con su mamá. Si la mamá. cuando una mamá coge a su hijo y le das un apretocito y le dice, ¡ay, cuánto te quiero! Y le dice. esos. todas esas. todas esas pequeñas eh, exclamaciones que los, las madres y los padres le dicen a sus hijos. que son mm, verbalizaciones así, que no tienen ninguna traducción. pero que expresan la pasión que esos padres sienten, ¿qué ocurre entonces con un bebé? Que el bebé se siente entusiasmado, que dentro de él aparece también la pasión, la pasión de la vida, la pasión de compartir él, su vida con esa persona, de tener un sueño compartido, de tener un encuentro, de tener un amor bonito, un cariño bonito. Y entonces, ese deseo de intimidad, está al inicio de la vida y tiene que ver un montón con nuestra salud mental. Si hemos tenido en los primeros años de nuestra vida una buena intimidad con aquello que nos ha rodeado, con nuestra familia, con nuestros amiguitos, eso va a ser una maravilla. Eso va a dejar dentro de nosotros unos cimientos a partir de, la, de los cuales vamos a poder tener una buena relación con el mundo, con el mundo. Por tanto, a veces la rabia y la agresión que existe dentro de nosotros tiene que ver con este primer nivel, con el nivel del deseo, con la frustración del nivel del deseo, pero no solo con la frustración, sino con la capacidad que nosotros tenemos para saber qué hacer con esa frustración. Para saber si podemos transformarla, pensarla y construir algo a partir de esa frustración que no sea simplemente la rabia y la violencia. Porque la rabia y la violencia puede partir de cualquier frustración. Mire, el otro día mismo, aquí debajo de mi casa, hay una, un carril bici y hubo un, una discusión tremenda que estuvieron a punto de liarse a puñetazos. En un chico que iba con un monopatín y, y otro que estaba parado con una bicicleta en el carril. El que iba, el que iba con el monopatín pasó y no sé si es que rozó a, a los que habían en, allí con la bicicleta parados, pero estaban en el carril y entonces empezaron a insultarse. Y de ese insulto fueron a más a más y casi se lían a puñetazos. No se liaron porque intervino un señor que había allí. Y, y puso un poco de paz pero si no vamos la pelea estaba cantada pero fíjese qué poca capacidad tuvieron para saber qué hacer con la frustración que habían que habían sentido en ese momento porque podían haberla transformado en algo que no hubiera sido agresivo haber dicho bueno pues yo estoy aquí mal puesto en el carril y yo he tropezado un poco en ¿no? él pero tampoco es una tampoco es para establecer una batalla no no había habido ningún herido, no había pasado nada, simplemente un roce, un roce, un roce. Pues bueno, fíjense ustedes cómo por una cosa tan pequeña puede, eh, puede haber una batalla. Y, y esto, esto que estoy diciendo puede aplicarse a las naciones, a las naciones. Por ejemplo, un ejemplo, la guerra que está habiendo en Israel entre Israel y, y, y Palestina y Hamás y todo esto, evidentemente es algo para echarse a llorar totalmente. Eh, los de Hamas son unos bárbaros, unos auténticos bárbaros, por hacer lo que hicieron, por decir lo que hicieron. Es verdad que todo eso puede tener una cierta justificación en que Israel siempre estaba puteando a los palestinos, etcétera, etcétera, y por muchas cosas que están ahí en la historia para verlas. Pero eso no da, eso no da pie, ni muchísimo menos, para que entren allí a saco a Israel. Y maten a 100 o 200 personas o a no sé cuántas, bueno, creo que muchas más. Tampoco eso da pie para que este señor Netanyahu y su gobierno mate como cucarachas a todos los palestinos que se está cargando y los que quedan todavía. No, 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 no. Ni una cosa ni la otra. Ni... Y si estas cosas son así, es porque estas personas. No funcionan bien, no funcionan bien, funcionan muy mal, muy mal, muy mal. Fu y tienen actuaciones muy negativas y muy malas para todas estas personas, unos y otros, y para este mundo. Bueno, entonces, el primer nivel es la frustración del deseo, que se puede frustrar, se, eh, eh, se puede frustrar el deseo de intimidad, el deseo de placer. O el deseo de entendimiento con esa mamá, ese papá, etcétera. El segundo nivel tiene que ver con el yo. El yo es una subestructura de la personalidad de todos nosotros que está dentro de ese conjunto que llamamos la persona y que tiene una serie de subestructuras. Lo mismo que el cuerpo está compuesto por muchos sistemas. el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema hormonal, el sistema el locomotor, etc. y todos los sistemas integrados y unidos en su funcionamiento dan el cuerpo. pues a nivel psíquico pasa igual. nuestro yo, nuestro yo eh, tiene eh, muchas funciones, muchas funciones. Nuestro yo tiene esas funciones y gracias a que nuestro yo tiene todas esas funciones, nosotros podemos relacionarnos con el mundo. Con el mundo. Mire, tiene la, la función de la memoria, la observación, el análisis, la síntesis, la elaboración y la toma de decisiones y la acción. Y la acción. Fíjese, fíjese que todas estas funciones que tiene el yo eh, tienen que estar en un yo bien constituido. Bien constituido. El yo es la capacidad que tenemos para entendernos a nosotros mismos, para mirarnos a nosotros mismos y entenderlo, y para mirar al mundo y entenderlo. Y poner en relación una cosa con otra. Pero fíjese, mucha parte de la violencia y la rabia que sentimos muchas veces está en el yo. No está en el proceso primario, está en el yo. ¿Por qué? Porque no sabemos. Elaborar bien, nuestro yo no ha actuado bien y no ha hecho que sus funciones eh, se den adecuadamente. Por ejemplo, a lo mejor hemos analizado una cosa. Ya he dicho que el análisis es una función. Imaginemos que estamos analizando una cosa. Lo que sea. Una cosa, voy a decir una cosa. Queremos ir tres días de vacaciones y decimos, ¡ay, tengo tres días de vacaciones! ¡Podía ir a tal sitio, a tal sitio! Y me pongo. ...analizar dónde puedo ir... ...pero, pero un momento... Eh, ...no elija usted a Tuntún... El, no, ...no elija usted a Tuntún... El, ...el sitio donde va a ir... ...porque a lo mejor no le gusta nada... ...tiene usted que ver cuál es su deseo... Es decir, ...a usted qué le gusta... ...le gusta ir a ver ciudades... ...le gusta ir a ver un museo... ...le gusta ir a ver la montaña... ...le gusta ir a una zona de playa... ...qué le gusta... ...y luego además... ...cuánto dinero puede usted gastarse en esa... En esa... ...con quién va a ir usted... Hay muchas cosas que están en función del de análisis de, de lo que usted quiere hacer, pero si usted no es capaz de analizarlo bien, va a ir a ese sitio, le va a parecer horroroso o no le va a gustar nada, ¿y usted qué va a sentir? Va a sentirse rabioso, va a sentirse frustrado. Y la frustración del yo engendra mucha violencia, mucha rabia, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro, porque uno... Puede decir, cuando esté allá en el sitio, puede decir, vaya decisión más imbécil que tomé. Vaya, qué mal lo hice. Y uno puede atacarse a sí mismo y atacar al mundo. Si uno no está a gusto allí en el sitio ese, con quien vaya, pues le va a amargar la visita y va a amargar la visita donde. donde. donde vaya, a la gente con la que esté. Y por tanto. Para, para evitar la rabia y la agresión que tiene que ver con este nivel. Con el nivel del funcionamiento de nuestro yo, que es la capacidad de poner en relación a nuestra personalidad con el mundo, tenemos que actuar bien. Tenemos que. todas esas funciones del yo tenemos que ponerlas a trabajar y que trabajen bien. Y entonces, en vez de rabia y agresión, lo que habrá será tranquilidad, serenidad, estaré agradablemente, me sentiré bien, estaré a gusto conmigo mismo y estaré a gusto con los demás. Y en vez de rabia y agresión, habrá armonía y habrá paz. Bien, luego hay un tercer nivel, un tercer nivel de donde puede salir mucha, mucha violencia y mucha, mucha rabia. Y ese nivel que yo lo llamo el nivel sociocultural. Es decir, vivimos en una sociedad, en un mundo, que tiene una organización. Así como en nuestra casa nosotros podemos organizarla de 20 maneras diferentes, ¿eh? porque yo puedo tirar un tabique y en vez de hacer eh, aquí en este mismo salón donde yo le estoy hablando, esto es una, esta es una casa que yo compré de segunda mano y eh, a la, esa parte de allá donde señalo había una habitación, pero las personas que vivían aquí tiraron el tabique y juntaron. Esa habitación con una especie de sala donde yo estoy ahora mismo. Y ahora es mucho más grande, claro. Pero bueno, yo puedo. Eh, yo puedo eh, esta, esta, esta casa puede estar organizada de 20 formas diferentes. Pero depende de cómo esté organizada, con qué gusto está organizada, con qué materiales está organizada, yo voy a estar a gusto o voy a estar muy a disgusto. Por tanto, la organización del mundo. Puede generar estructuras económicas, estructuras jurídicas, estructuras de la enseñanza, estructuras, eh, digamos, eh, sanitarias, buenas o malas. Buenas o malas. Por ejemplo, se suele decir, y es verdad que en España tenemos un sistema sanitario de los mejores del mundo. Bien, y eso es porque hay una organización muy buena. En España, de todo lo que tiene que ver con la sanidad. Y por tanto, generalmente, en general, eh, la mayoría de la gente está bien atendida, tiene una atención adecuada de su salud o de la enfermedad cuando se pone enfermo. Porque hay un buen sistema. O sea, hay una, hay una red de, del sistema sanitario donde entre la relación entre el paciente y el hospital y el médico, etcétera, etcétera, es buena y hay una buena eh, interrelación de todo eso. Por tanto, la organización de una sociedad puede ser buena, puede ser mala o puede ser nefasta y por tanto generar mucha frustración y mucha rabia en nosotros. Y si es buena, puede generar todo lo contrario, todo lo contrario. Eh, podemos poner muchos ejemplos de esto, por ejemplo, pondré el ejemplo, el famoso ejemplo, ahora está muy de moda, este señor de el Salvador, el Bukele, Bukele, a ver, Bukele, ha, ha erradicado, parece ser, las maras y toda esta violencia mmm, callejera que había en, en ese país, la... la, la la ha erradicado, evidentemente, porque mmm, también se ha saltado una serie de principios que en la mayoría de, de las democracias liberales pues no se saltan. No salta. Y por tanto se los ha saltado y, por ejemplo, pues si. Si uno no tiene que tener un, digamos, un mandamiento judicial para entrar a una casa y resulta que la policía no se le exige que tenga un mandamiento judicial, pues la policía tiene mucha más libertad para entrar a una casa en un momento determinado porque puede entrar mucho parabelo y detener a la gente que hay allí, etcétera, etcétera, o otras muchísimas cosas. ¿no? Eh, eh, bueno, pero esa organización, esto que está haciendo Bukele, mucha gente de ese país y otra gente que lo admira desde fuera, a, 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 lo admiran porque ha conseguido erradicar o por lo menos minimizar toda esa locura de las maras y de la violencia que tienen estos grupos organizados en los diferentes países. En los diferentes países. Entonces, mmm, lo que quiero decirles es simple y llanamente que mucha violencia y mucha rabia de la que sentimos diariamente tiene su génesis en la forma de estar organizada la sociedad. la sociedad mm, actualmente en el mundo, como ustedes saben, hay lo que llamamos las democracias. De, añadamos la palabra liberal porque son democracias que creó el liberalismo, el liberalismo y ahora el neoliberalismo, etcétera. luego hay otro sitio donde hay dictaduras. la dictadura es que un señor manda y ordena y lo y lo rige todo y lo manda todo y todo se hace como él quiere. Y prácticamente las personas de esos lugares quedan completamente al margen de cualquier decisión y cualquier cosa porque hay un grupo de personas que lo domina todo. Luego hay otros países que tienen una, una especie de teocentrismo, una especie de organización. Eh, donde es la idea religiosa la que domina la organización de esa sociedad de esa sociedad y así podemos eh, yo eh, la, la la sociedad que para mí sería la mejor sería una sociedad que tuviera una democracia que tuviera una democracia por supuesto porque ya sabemos lo que quiere decir la palabra democracia gobierno del pueblo demos democracia, pueblo y gobierno, gobierno del pueblo. Entonces, pero mmm, las democracias liberales que están basadas en estos tres poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, eh, yo creo que ya han dado de sí todo lo que tenían que dar. Eh, tuvieron un origen muy claro, porque fue la burguesía que cada vez eh, tenía cada vez más poder, donde la, donde, en la edad moderna, cada vez tenía más poder, la que se cargó así literalmente a la realeza, a la nobleza, etcétera, eh, y que ya, eh, bueno, pero se los cargaron cortando cabezas en Inglaterra, en Francia y en todas partes, o sea, fue se los cargaron con una violencia horrorosa, inmensa, inmensa. No es que fueron así dándose abrazos y dijeron no, no eh, déjenos ustedes que nosotros gobernemos, y sí sí gobiernen, no no no, fue cortando cabezas. Bueno. Eh, eh, en Inglaterra mismo eh, 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 hubo la, el, gran, el, el gran ejército que formó Cromwell para cargarse a, a, la, a la monarquía absoluta de Carlos I de Carlos I. Y en Francia, pues imagínense ustedes la Revolución Francesa. La guillotina cortaba cabezas, eh, yo creo que pasó por allí un gato y le cortó también la cabeza. <laughs> un gato que pasaba por allí, ¿no? Eh, eh, o sea que mm, eh, yo creo que la, la democracia liberal ya. Tuvo un origen porque se cargó a la monarquía que eran puros parásitos. Eran parásitos. Esta gente vivía de bailar, de fiestas y de tener todo para ellos. Y luego la pobreza era inmensa en todos aquellos lugares donde estaba eh, toda esta. toda esta reata de gente que eran unos vagos y unos parásitos. Pero claro, la democracia liberal eh, no es todo. ¿no? tiene también muchísimas pegas y yo creo que tenemos que tener el entendimiento <coughs> 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 disculpe y la capacidad de pensar la capacidad de pensar para crear nuevas cosas para crear novedad y crear nuevas cosas mucho mejores que sean mucho mejores en todos los sentidos y eso es completamente posible posible <coughs> bueno nada más lo dejo aquí porque me pica mucho la garganta porque ya les he expuesto lo que quería decirle nada gracias a todos ustedes y hasta el próximo vídeo